Bueno, y volvemos en este primer encuentro de Transformación Digital y esta vez estamos hablando con Eduardo Martínez, que es director de Tecnología Informática de RISE en Argentina. Y se me ocurre una primera pregunta, porque no solamente para romper el hielo, sino porque mucha gente no lo conoce. ¿Qué es RISE? Bueno, buen día. Gracias por la invitación. De nada. RISE es una compañía regional del rubro de la energía, resultante de una joint venture entre Royal Dutch Shell, la compañía holandesa dedicada originalmente al oil and gas, y el grupo Cosan de Brasil, que es el principal productor mundial de azúcar y etanol. Ese joint venture, llamado RISE, arranca su existencia en Brasil con el negocio downstream de Shell en Brasil, y el primer negocio internacional de RISE es la compra de todo el negocio downstream de Shell en Argentina. Entonces, RISE es la marca o la compañía que es licenciataria de la marca Shell para Argentina y también para Paraguay. Ahora, somos más o menos más de 5.000 estaciones de servicio en toda la región, más de 40.000 empleados también en la región. En Argentina particularmente tenemos 840 estaciones de servicio, que son las que ustedes pueden ver en cualquier calle, una refinería, una planta de fabricación de lubricantes, más de 2.500 empleados entre personal de producción y personal que atiende las estaciones de servicio. Tenemos más de 1.000 clientes en el mundo B2B, porque nuestro negocio es la refinación, distribución y venta de combustibles, lubricantes, mayorista y minorista, o a compañías y a individuos. Y en ese mundo también nuestros productos son el combustible para avión, el combustible para barcos, algunos asfaltos, propelentes, químicos y todos los derivados de la industrialización del petróleo. Tenemos un camino en renovables ya iniciado también en la región y estamos convirtiéndonos cada vez más en una compañía más de energía, atrás de la marca Shell que ustedes pueden ver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación digital para una empresa de energía? Ok. Digo, porque vos tenés una amplia experiencia en otros verticales. Correcto. Fundamentalmente para nosotros, transformación digital es transformación cultural. Es mucho más trabajar en las personas que en la implementación pura y dura de tecnología, y romper mucho de los esquemas que solíamos utilizar para entregar nuestro negocio. Particularmente, cuando hablamos de transformación digital en compañías como la nuestra, es cómo hacer que la tecnología sea parte integral de nuestro negocio, pero desde el pensamiento, no desde el implementar dura y puramente tecnología. Okay. Y ahí trabajamos mucho en aspectos culturales como el mindset digital o la capacidad de pensar digitalmente, en la unicanalidad y cómo contactar a cada cliente en cada punto de negocio con nosotros de la misma manera o entendiéndolo, es escucharlo mucho y no dar por sentado que sabemos lo que él quiere, sino escucharlo y transformar nuestro negocio en la medida que él lo necesita, es hablar desde los datos, no desde lo que me parece que es, sino tener mucho basamento en los datos, mucho basamento en cómo dejar de utilizar la tecnología como la máquina de escribir para registrar lo que pasó, para empezar a manejar nuestro negocio ya mismo desde la tecnología, trabajando con datos, trabajando con desplegar artefactos tecnológicos que me permitan capturar datos lo más cerca de las cosas ocurren, de la forma menos humana posible, para que todo el capital intelectual de la compañía esté volcado a extraer el valor de esos datos que vamos generando de manera lo más automatizada que podamos. Para una organización como la nuestra, del estilo mucho más industrial, el desafío es importante, porque nos fuerza a cambiar la cabeza casi todos los días y tratar de desapegarte de alguna manera de trabajar un poco más tradicional y muy ligada al proceso, a algo mucho más cercano a la creatividad y el alcance no tan definido. Y eso es algo que nos cuesta. Bueno, me interesa saber por qué les cuesta en algún punto. Okay. Pero también preguntarte, digo, si en realidad la transformación digital a veces no tiene que ver con la tecnología en sí misma, sino con algo cultural.
Puramente. Para mí, la transformación digital es transformación cultural. No, si no es implementar tecnología. Uh-huh. Y la tecnología funciona. Ahora, si quienes usamos la tecnología no la usamos con el fin de negocio que tenemos, es algo o que cae en desuso o es una inversión tecnológica que no se repaga y nosotros somos una compañía de lucro, ¿no? Todavía nos gusta ganar plata con lo que hacemos. Perfecto. Entonces, sí, tenemos que cambiar un poquito esa cabeza. Por otro lado, ¿por qué es difícil? Porque transformarnos culturalmente implica dejar de lado prácticas tradicionales que venimos estudiando o aprendiendo desde que nos formamos, de la universidad o del colegio. Y cuando vos te estás transformando, tenés que dar espacio a la innovación, tenés que dar espacio a la creatividad, tenés que dar espacio a la falla. Y creo que a ninguno de nosotros nos enseñaron que fallar estaba bien. Uh-huh. O sea, de hecho te penalizaban. Entonces, cambiar y habilitar espacios de experimentación, espacios de innovación y espacios en el cual no sé qué quiero hacer, pero lo voy a construir, lo voy a probar, y si me va mal, desando, y es algo que nos cuesta, sobre todo a los que son ingenieros como yo. Entonces, me imagino que a los ingenieros les cuesta especialmente, tal cual. Puede ser, sí, somos somos muy buenos haciendo lo que hacemos, por esas cosas, de habilitar espacios de innovación y de soltar la decisión, sobre todo lo que tenemos alguna obligación de liderazgo, naturalmente nos cuesta. Siempre la decisión tenés que pase por vos. Uh-huh. Y vos tenés que acostumbrarte que cuando te estás transformando digitalmente y estás implementando y habilitando espacios de falla, hay decisiones que tiene que tomar el equipo. Y tenés que soltar. Y soltar control, sobre todo, es algo que es difícil. Nos cuesta. Sí, tal cual. Contame un poco cuáles son los ejes principales de este programa de transformación digital que se dan en una empresa que tradicionalmente no era una empresa de tecnología. Correcto. Ese es otro de los desafíos, que es somos una compañía eminentemente física, eminentemente analógica. Nosotros analógica, exactamente. Agarramos materia prima, la transformamos en un producto, transportamos un producto o vende un producto y te entrego un producto. ¿Podrías hacerlo sin tecnología? 100%. Ahora, te estás perdiendo todo el valor agregado que te puede dar la implementación o el apalancamiento tecnológico. Entonces, queremos de a poco convertirnos en una compañía que mueve cosas, a una compañía que, por algún artefacto tecnológico, declara que mueve cosas y declara que vende cosas y captura los datos en el medio. Y los ejes, entonces, de nuestro programa de transformación digital pasan, por un lado, por implementar tecnología con verticales de proyecto para cada línea de negocio, en el cual tenés proyectos desde implementación de sensores o cascos de realidad aumentada o elementos de analítica compleja o elementos de inteligencia artificial para poder fijar precios, a cosas un poco más cercanas a la utilización de datos y medios tecnológicos, más cerca de la aritmética o de la estadística, para personas que pues tienen que operar datos. Entonces, más allá de los pilares verticales por negocio, tenemos, te diría, 4 tracks horizontales que apuntan. Uno, al desarrollar el pensamiento digital, el mindset digital de la gente. Y ahí vemos cuestiones de metodologías ágiles, cuestiones de gestión del cambio, metodologías de administración de proyectos, pero este nuevo entorno, y las cuestiones de usar datos para tomar decisiones de negocio. Otro track que tenemos es el track de omnicanalidad, que es cómo le hablo a mi cliente entendiendo que está del otro lado. Y cliente, un cliente nuestro puede ser desde una persona que compra combustible en una estación de servicio, un empresario de estación de servicio que me compre combustible para venderlo, uh-huh, una compañía de aviación que me compre el combustible de avión y hasta el talento que nosotros queremos capturar que venga a trabajar con nosotros. Y la misma persona puede estar en los 4 lugares. Y vos tenés que detectar qué está haciendo y qué es lo que va a hacer como para hablarle en lo que está necesitando. Entonces, eso es cuestiones de omnicanalidad. Y de escuchar a tu cliente es otro track que estamos utilizando y estamos implementando para de vuelta, no hacer lo que nosotros creemos que el cliente necesita, sino efectivamente lo que él necesite. Y por eso tenés que preguntarle mucho. Y tenés que escucharlo mucho. Un tercer track que tenemos está toda la capa alineado con lo que es la sustentabilidad y cómo todo lo que hacemos tecnológicamente contribuye de alguna manera a reducir la huella de carbono de nuestra industria. Y eso va desde la
utilización de cloud o de los beneficios de la nube para tener menos consumo energético en data centers, hasta contribuir con los planes de cuestiones de acompañamiento social que hacemos en algunos lugares en los cuales tenemos operaciones. El cuarto layer, el cuarto bloque, te diría, de transversal, esto es lo que es business intelligence o el uso de datos para tomar decisiones de negocio. Que es súper fácil decirlo, el problema es cómo lo construís. Porque cuando empezamos con este viaje, todos queríamos decir, vamos, usemos los datos, usémoslos ya. Y la pregunta era, ¿y dónde están los datos? Uh-huh. Y nos dábamos vuelta y nos dimos cuenta que no teníamos ningún dato. Que como veníamos creciendo o evolucionando tecnológicamente, los datos estaban desperdigados en algunos proveedores que nos daban algún servicio, pero no los concentramos. Entonces, arranquemos por concentrar los datos. Empecemos por tener el backbone tecnológico que te ayude a tener esos datos, pero enseñémosle a la gente a usar los datos. No es lo mismo cómo combinás un dato con otro. No es lo mismo una operación de venta para un comercial que para un financiero. No es lo mismo pedirte los datos en una aplicación que capturártelos en una red social. Entonces, aprendamos a utilizar bien los datos, porque después nuestras decisiones de negocio tienen que estar basadas en datos y bien, no en entrañas, déjame decir, o siempre me dijeron que se hacía de esta manera. Entonces, intuición, digamos. Sí, totalmente. Intuición o práctica común, que con la evolución tecnológica te cambia. Y esa cosa vos que pensabas que creías y no son tan así. ¿Cuáles fueron los puntos de dolor que tuvieron en esta implementación de estos layers de los que hablas? El primero es el dominio de la ansiedad. Tenemos la... Me lo decís a mí, sobre justo. Todo lo que lideramos, ¿no? Insisto, lo que lideramos tenemos esa habilidad demasiado blanda. Entonces, entender que una transformación es un proceso y no es un suceso, es algo que todavía nos cuesta, ¿no? Y esto de decir, bueno, yo quiero la app que esté funcionando el 3 de enero. Y no llegamos. Pero no puede ser. Sí, no llegamos. Sé que voy a llegar con algo el 3 de enero, pero no llego con todo. O lo único que tengo fijo son las manos. No el alcance, porque el alcance me cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Y porque mi cliente me pide cosas distintas todo el momento. Y está bien que me los pida. Entonces, si yo sigo con mi plan cerrado de lo que quiero y no lo escucho al cliente, termino con algo que después ya no lo voy a usar. Y eso tenemos que torcerlo y echarlo por ese lugar. Este tipo de dolor por ahí es uno de los más fuertes. Lo que te comentaba de habilitar células de trabajo al cual tenés que dedicarle personas casi full time y tenés un negocio corriendo, también es un dolor que tenés que saber manejar. Porque si no, la tendencia natural es que la operación te gana a la innovación. Entonces, habilitar esos espacios y esa... lugares en la agenda de las personas, también es un dolor que transcurrimos. Y el tercer dolor, te diría, es el querer comerte el elefante de un bocado. Y asumir que se puede hacer un montón de proyectos, pero no todo lo que querés, también es algo que tenemos que intentar manejar y saber priorizar bien es clave. Bien, tengo una última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Dentro de ese proceso de transformación digital, me interesa saber si harías algo diferente. Sí. Sí, seguro. Yo creo que la transformación se tiene que dar de arriba para abajo. Y no tenés que darlo como una imposición. Entonces creo que trabajar más y mejor en el convencer del por qué es el camino, en el explicar por qué hay que hacerlo de otra manera, es algo que haríamos diferente. A veces bajamos la transformación, se hace así, pum. Uh-huh. Y estás trabajando con personas. Si trabajas con personas, a mí me gusta mucho más que trabajar con tecnología, pero es más difícil, porque tenés que convencer. Y el rol nuestro, sobre todo de los líderes de tecnología, está virando mucho a convencer, a explicar y hacérselo más fácil y no imponérselos. Entonces, ese camino de mayor convencimiento, que es algo que sí, me anoto como para hacer diferente la próxima vez que encargue algo de como este que estamos haciendo ahora. Espectacular, Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos hablando con Eduardo Martínez, director de Tecnología Informática de Ryzen Argentina. Muchas gracias por estar. Gracias a vos. Y para los que nos están viendo desde casa, les digo que todavía tenemos mucho más de este primer encuentro de transformación digital. Muchas gracias.